El 39º Torneo Internacional de Ajedrez, celebrado en nuestro municipio del 4 al 18 de abril, ha tenido como vencedor al maestro internacional cubano Yuznel Bacallao, que consiguió 7,5 puntos por delante del ucraniano Sergei Fedduchok y el peruano Julio Granda. Esta importante prueba deportiva se ha saldado con la participación de 208 jugadores procedentes de 17 países. Para nosotros creemos que ha sido el resultado excelente. Técnicamente no hemos tenido ninguna sola reclamación, ningún problema durante las 9 jornadas. Y bueno, pues ha habido una participación final real de 208 jugadores de 17 países, de Argentina, de Armenia, Bélgica, Bulgaria, de Chile, de Colombia, de Croacia, de Cuba, de Filipinas, de Inglaterra, de Italia, de Perú, de Portugal, Rumanía, Serbia, Ucrania y España. El elevado nivel ajedrecístico de esta competición queda patente dada la representación de inscritos: 12 grandes maestros internacionales y 12 maestros internacionales, 18 maestros FIDE y una maestra internacional. En cuanto a la clasificación local, cabe destacar a Álvaro Buendía como primer rodense y a Ismael Simarro en categoría sub-14. Por otra parte, en esta edición se batió el récord de duración de una partida, 6 horas para un total de 185 jugadas que acabó en tablas. Esto ocurrió en la segunda ronda entre el almanseño David Gil y el gran maestro nacionalizado español Oleg Kornev. Entonces, pues la participación ha sido muy buena. Digamos que de alguna forma en jugadores reales se ha batido récord. E igual que otra, como anécdota, digamos, en la tercera ronda se produjo pues otro récord, el hecho de que una partida empezó a las 10 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde, 6 horas ininterrumpidas, una partida en la que se realizaron hasta un total de 183 jugadas. Entonces eso es inhabitual y no había pasado nunca en el torneo de la rueda. El torneo ha repartido 11.000 euros en numerosos premios y trofeos, contando con la colaboración de instituciones y empresas para afrontar el coste, lo que permite celebrar esta mítica prueba del deporte rodense, la más antigua en España. Andrés Martínez, director del torneo, expresaba el deseo de organizar la 40ª edición pese a verse afectados por la crisis económica. No cabe duda que el tema económico es fundamental en todo ello, porque hay jugadores que vienen en unas condiciones económicas y que si no, no vendrían. Ciertos jugadores, por solo el hecho de los premios, no vienen. Y eso, pues bueno, pues esperemos, no adelantemos acontecimientos e intentaremos que se repita y se celebra el año que viene el torneo. Y si se puede, por supuesto, mantener la calidad, que es hasta ahora pues bastante alta, la calidad del torneo de la rueda. Diferentes representantes institucionales acudieron a la clausura y entrega de premios presidida por el alcalde de la rueda, Vicente Aroca.